El Ministerio de Cultura y Deportes busca conocer y registrar a los artistas en Guatemala para crear un variopinto de programas dirigidos al talento nacional. Se trata del primer registro nacional de artistas, en donde se podrán registrar todas las personas involucradas en las artes plásticas, artes escénicas o cualquier otra rama y disciplina artística. Para que los artistas a través de este registro puedan dejar su información que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas y generar políticas en pro del gremio artístico. El registro se puede realizar desde ya en la página web www.sicultura.gov.gt. De hecho, cuando ustedes ingresan al portal, en los diferentes campos que los artistas tienen que ir llenando, se va desplegando una batería de opciones donde tú puedes ingresar la rama específica a la que te dedicas. Incluso nos puedes compartir, si así lo deseas, la cantidad que te está generando tu arte hoy por hoy, porque eso nos va a permitir tener información que, como te decía, nos permite poder realizar políticas en pro de los artistas. Al completar los datos y el registro del proceso, se otorgará un carnet con el número único de artistas. Este documento será esencial para reconocer el talento nacional. Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura y Deportes desarrolla y refuerza su compromiso de país, dignificando todas las manifestaciones artísticas que otorgan un valor humano a la sociedad. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.